El presidente Luis Abinader, junto al Gabinete de Salud, determinó un aumento de 1.500 millones de pesos adicionales para reforzar el abastecimiento a la población de los medicamentos contra influenza, gripe y Omicron. El jefe de Estado afirmó que el turismo ha liderado la recuperación económica, según el Banco Central, y ha generado más de 5.000 millones de dólares de divisas, lo que significa una entrada neta superior a 3.500 millones de dólares. El presidente Luis Abinader dio el primer palazo para la construcción del parqueo Centro de los Héroes 1, una moderna obra de Parquéate RD que ejecutará obras públicas y que tendrá más de 520 estacionamientos. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gob.do.